apunta esos Phantom con el cañón electromagnético. Recargando cañón. Ok, jefe maestro, vía libre. Minimac a tu disposición. Destruye ese cañón de partículas. Blanco fijado. Blanco eliminado. Bien hecho, jefe. Recargando cañón. Lasky Infinity. Primer contacto eliminado, pero no los blancos adicionales. Gypsy en camino a la posición de batalla secundaria. Solicito evacuación para heridos. Estoy en eso, comandante. Fuera. ¡Great! 12-2, liquídenlos. We'll be right back.
activado. Mammoth todo despejado. Mammoth en posición defensiva. Cuando quiera seguir, jefe. Compañía Gypsy en marcha. Blanco fijo. Buen tiro. A todas las unidades, vehículo no identificado. Hemos alcanzado propulsor principal y controles energéticos desactivados. Warhawk listo. Mammoth no aguantará mucho en campo abierto. La nave se posa sobre la meseta. Hay un impulso gravitatorio en esa nave. Thank you.
Gracias, jefe. Ya no podía contenerlos. ¡Todos en formación! Lasky, aquí Infinity. Estado. El mamut está bastante mal, señor. Llegará a los objetivos siempre y cuando no nos empiece a tirar piedras. No podemos arriesgarnos. Estoy enviando equipos para distraer al enemigo para que puedan llegar al pozo gravitatorio. Recibido, señor. Gypsy en marcha. Compañía Shadow, compañía Castle. Ataquen esos cañones de partículas. Aquí Castle, posición 5x5. Listo para ayudar. Shadow a Infinity. Enemigos en el aire. EOF más cerca de los emplazamientos. Nada. Pongo tu vida en peligro y dices que no pasó nada. Jefe, ¿tienes idea de lo que es el descontrol? ¿Sí? No nos apagamos de repente. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Nos morimos de tanto pensar, literalmente. No voy a dejar que eso pase. ¿Y si pasa de todos modos? Sí, comandante. Hay un importante bloqueo más adelante. No pasará el mamut. El puesto de mando de los cañones está cruzando esa trinchera. Señor, soy más rápido solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Cambio y fuera.
Cortana Infinity. Entramos en estructura Forerunner. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. Nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas. Podría ser una trampa. Lo dices como si hubiera otra posibilidad. Hemos llegado a las coordenadas. Parece que este es el sitio. La red de cañones de partículas usa esos dispositivos para apuntar y guiarse. Es un sistema automático, así que técnicamente no me permitirá redirigir los cañones para que se disparen entre sí. Técnicamente. ¿Qué aspecto tiene desde ahí, Infinity? Cortana. Aquí dentro hay algo. ¡Jefe! Cortana. Cortana. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan está en peligro. El didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Busca el compositor. Un dispositivo que le permitirá por fin contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Ustedes. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran su único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto,
No fuimos rivales para el parásito que los perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia a un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Pero luego salió mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta. Los Flood solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución y su venganza. Los Prometeos son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza de no haberlo aprisionado aquí y retirado la custodia del compositor. Reclamador, cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu armadura de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte, sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero tiene que desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. The humans' actions threaten the galaxy, yet we have treated them as the mantle required. Their punishment is just. Justice is reducing their genetics in such short generations from a space-faring race to this? They are closer now to the animals they behaved as. If not for their encounter with the Flood,
Their gene plan could have surpassed our own. They could have someday held the mantle of responsibility. The humans were not meant to protect others. The mantle of responsibility for all things is ours, and ours alone. Yes, the mantle is ours. And we hold it so tight that even in death we shall hold it still.